Buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Ya saben, los jueves de 9 a 10 de la noche toca hablar de salud y toca aprender a vivir y aprender a familiarizarnos con términos que en principio pues puedan parecer más complicados, lo que podríamos decir que son palabras que nos suenan un poco a chino, pero que forman parte de nuestro día a día. Intentamos desde este programa acercarles la medicina en todas sus distintas ramas e intentamos también cada semana acercarles a hábitos de vida saludables y hábitos que nos ayuden a vivir mejor, a envejecer mejor y a crecer mejor en el caso de los peques. Esta semana vamos a hablarles de tres temas muy distintos, pero que hacen un poco alusión a todo lo que les acabo yo de decir. En primer lugar, vamos a hablar de medicina estética, envejecer bien por fuera y cómo eso afecta también a sentirnos mejor y a envejecer bien de aquí y de aquí, que también es muy importante. Vamos a hablar de una enfermedad. Si yo les digo ahora el nombre del virus, igual se quedan un poco tiesos, en plan, ¿esto qué es? Pero si yo les digo bronquiolitis, seguramente les suena, sobre todo, cómo afecta a los mayores y a los más pequeños. Pues bien, vamos a hablar de ese tema y de cómo Málaga está siendo estos días, empezó ayer y termina mañana, está acogiendo un congreso internacional con expertos de 30 países que están intentando encontrar la clave para lograr una vacuna contra la bronquiolitis, que igual ustedes no lo saben, pero es la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo, por detrás de la malaria. Y vamos a hablar también de esos hábitos de vida saludable que tanta importancia le damos aquí en este programa. Vamos a hablar de cómo el alcohol afecta a nuestro organismo y cómo nos puede cambiar y nos puede incluso destrozar la vida, de lo importante que es controlar ese tema. Y vamos a hablar pues con personas que han pasado con ese tema, con el presidente de área y también con una psicóloga que se llama Paloma Palma y que está especializada en alcoholismo, con lo cual nos van a hablar pues de todos los efectos del alcohol en la salud y de cómo puede afectar, pero también de cómo se puede salir, que es muy importante. Y si les parece, vamos a empezar ya porque estamos deseando recibir a nuestro primer invitado. Se me olvidaba, un inciso. Ayer se presentaba el ranking de hospitales, los mejores hospitales, los mejores servicios hospitalarios de toda España. El primero es el Hospital de la Paz, el segundo es el Hospital Clínic de Barcelona y el tercero, también en Madrid, es el Hospital Gregorio Marañón. Hay que bajar hasta el número 22 para encontrar el complejo regional hospitalario de Málaga, así que hay que subir esas posiciones, porque eso de estar en la posición 22 del ranking de mejores hospitales como que no es una buena noticia, sobre todo porque se han empeorado bastantes posiciones con respecto a la anterior lista, en la que se estaba en la posición 16. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Abraham Benzaquén, que es médico de cirugía estética, médico especializado en cirugía o medicina estética. Ahora nos va a explicar las diferencias y nos va a explicar la importancia de sentirse bien por fuera. Buenas noches, Abraham. Buenas noches. Es importante, muchas veces se ve la medicina estética como una cosa un poco frívola, ¿no? De ego, de negarse a envejecer, pero realmente es importante envejecer bien. Yo creo mucho en lo que llamamos el poder terapéutico de la imagen. Y aunque suene frívolo, al final nosotros nos influye muchísimo cómo va a recorrer todo nuestro día cuando nos levantamos y nos miramos al espejo. Lo primero que vemos normalmente es nuestro rostro y eso nos va a decir mucho de nosotros, de cómo nos vemos y cómo nos vamos a sentir por dentro, y influye mucho cómo nos vemos por fuera. Así que aunque sea frívolo, aunque parezca frívolo, es muy importante sentirnos bien, al menos nosotros, con nosotros mismos. Ahora mismo que se va a hablar mucho, sobre todo en internet, en las redes, se habla mucho de la aceptación, vivir el body positive, ¿no? O sea, aceptarse a sí mismo. No es incompatible realmente el aceptarse a sí mismo, ser feliz yo como soy, sea como sea, con el cuidarte e intentar parecerte a lo que tú quieres ser. Por supuesto que no. O sea,
Una cosa es querer mejorar en todo, también en hacer pequeños cambios, quizás en nuestro aspecto físico, de la cara, del cuerpo. Muchas veces la medicina estética no solo es cambiar algo de nuestro aspecto físico, sino es simplemente nutrir nuestra piel o prevenir y hacer tratamientos para prevenir que el envejecimiento nos cambie el aspecto con el que estamos identificados. Así que no está reñido el querer hacerse verse uno mejor con que nosotros no nos queramos identificar como somos. Es decir, si no estamos contentos con la esencia nuestra, ya podríamos hablar quizás de un problema psicológico. Pero cuando no es ese el problema, cuando lo que queremos es mejorar un poco, vernos mejor con nosotros mismos, para eso es cuando estamos los médicos estéticos y los cirujanos plásticos también, que son dos cosas diferentes. Explícanos la diferencia. Bueno, las dos son disciplinas médicas que buscan la mejora, tanto facial como de la cara como del cuerpo, pero uno es con la cirugía plástica, es con la utilización normalmente del bisturí mediante cirugía, pasando por un quirófano, para resumirlo, y el otro es pasando por una consulta médica en la que normalmente las herramientas nuestras, como médico estético que hablo, pues son las herramientas son pequeñas inoculaciones, pequeñas inyecciones de determinados productos, trabajar con los famosos peels químicos, trabajar con láseres, trabajar con las famosas aparatologías, tecnologías como ultrasonidos, radiofrecuencia, todo lo que es, digamos, no pasar por el quirófano. Son tratamientos mucho más conservadores. También es verdad que algunas veces no podremos conseguir con estos medios nuestros objetivos cuando lo que se necesita o se quiere mejorar quizás son cambios mucho más dramáticos. ¿Te llegan a ti pacientes que te digan, yo quiero parecer más joven, pero no quiero que me pase lo mismo que a famosas como Meg Ryan o como en su tiempo, hubo unos años que Nicole Kidman estaba totalmente deformada, o como René Zellweger, por ejemplo, Correcto. que tienen un antes y un después brutal, ¿no? Y dice, yo no quiero quedarme eso, con perder mi cara, parecer otra, hincharme. Realmente hay mucho, todas esas imágenes, todo eso antes y el después que vemos muchas veces en la televisión, en los medios, en internet, hacen que la gente tenga reservas como, por ejemplo, con respecto al Botox. Absolutamente, o sea, lo entiendo. Trabajos de ese tipo, tratamientos o ejemplos como ese tipo, hace mucho daño a la estética, a la cirugía plástica y a la medicina estética. Yo como paciente, si quisiese mejorarme algún pequeño defecto o veo que mis pómulos, por ejemplo, han perdido esa proyección que tenemos Claro, hace ese unos vigor. años, exacto, por ejemplo, y abro una revista del corazón y veo a cualquiera de estas actrices, directamente creo que cerraré la revista y digo, mejor lo dejamos para más adelante. Eso es la punta del iceberg, lo que llamamos yo la punta del iceberg. Esos son los pacientes que decimos, esa persona se ha tratado y se ha hecho un pómulo, o se ha hecho un Botox es un nombre comercial, todo el mundo lo La conoce toxina bu botulínica, pero sí es verdad que todo el mundo conoce por Botox. Botox es una marca de muchas otras, pero la más conocida. O sea, ha hecho una toxina botulínica o Botox, pero el 90, 95, o actualmente, gracias a Dios, la medicina estética ha mejorado mucho la calidad, el 99,9% de los pacientes son pacientes que no sabemos que se ha hecho algo. Simplemente lo ven más mejor. Sí, yo tengo pacientes míos que me dicen, me hace mucha gracia, doctor, porque me da una compañera con el corazón y me dice, esa mujer se ha puesto un poco de volumen en los labios, mira cómo mal le queda. En cambio tú, le dicen a ella, a nuestra paciente, tú tienes los labios muy bonitos sin hacerte nada. Ese es el paciente que debemos buscar todo médico estético, cirujano plástico. Y sobre todo, pues detectar, ¿no?, al que se puede enganchar, porque muchas veces se habla de eso, es que se ha enganchado a la cirugía. ¿Engancha realmente? Ahora que no nos oye nadie, engancha verse mejor, pero no engancha la cirugía, que son dos cosas diferentes. Es decir, si te ves un poco mejor, quieres seguir
viéndote como te has visto en ese momento, pero no cada vez aumentar el tra si lo que quieres cada vez verte mejor, es diferente a seguir queriendo verte mejor. Si cada vez quieres más, entonces ya quizás hay un problema de identidad. Y para eso quizás lo que tenemos que hablar es con la profesional que viene después, que ha hablado, que viene una psicóloga. ¿Deriváis vosotros a otros especialistas? Sí, hay casos en los que sí. Y hay muchos en los que nosotros nos limitamos a hacer tratamientos. Ahí, bueno, la medicina estética desgraciadamente se ha prostituido mucho durante mucho tiempo y vemos los famosos, no quiero dar nombres comerciales, pero empresas de estas que hacen descuentos Que para son tratamientos. franquicias, No, no, yo no digo ¿no? las clínicas, sino las empresas estas que ofrecen cupones a Sí. través de unos terceros que al final, pues, labios o votos a no sé qué. A ver, es que lo que hay que ver es el paciente, hay que ver la identidad y a partir de ahí ver qué es lo que le puede venir mejor. Entonces, ofrecer un tratamiento, por muy descuento que le quieras hacer, sin ver si a ese paciente le viene bien, me parece tan frívolo que al final pues nos hemos encontrado con esto, con el problema de la frivolización de la estética en cara y cuerpo con medicina, porque al final es medicina, o sea, tienes que ponerte en manos de un profesional, no solo para que los tratamientos sean efectivos, perdón, sean seguros, sean naturales, sino que sea rentable, que te hagamos algo que te viene bien Eso a es ti. fundamental, ¿no? No fiarse del primero que te dice yo te hago un tratamiento, yo te pincho, yo te tal, si no es un médico, si no tiene la debida preparación, Hombre, yo lo que las no me debidas fiaría es garantías. cuando alguien llama a una clínica o a un centro y dice, ¿cuánto vale? Estamos hablando de los labios, que hay 10 millones de cosas que se pueden hacer, y te dicen el precio por, o sea, no, pero vamos a ver si a usted le viene bien con la armonía, la simetría de la cara, hay que estudiar la armonía, la simetría, los volúmenes, si le viene bien hacer un labio. Y, por ejemplo, hablar de haciendo un labio tiene múltiples variables que se pueden mejorar. Está que si queremos mejorar el perfil del labio, si queremos proyectar el labio, si queremos evertirlo, si queremos darle, marcar lo que llamamos el philtrum, que es esta zona que Esto, se lo del. pierde, se desdibuja quizás con la edad. Si queremos solo hacerte un efecto glossing de hidratación, o sea, hacer un labio, no, primero, te puedo hacer un labio, te viene bien, ¿qué te viene bien del labio, por ejemplo? ¿Cuál es el tratamiento que más se solicita? La toxina botulínica, sin lugar a dudas. La que más se solicita. Otra cosa es la que más se hace. Porque luego se Nosotros. ofrecen tratamientos alternativos que igual son más adecuados para ese tipo de personas, como vitaminas o cualquier cosa así, ¿no? Correcto. Nosotros creemos muchas veces más importante dar salud a la piel que mejorar unas arrugas, ¿vale? O sea, nosotros creemos mucho más en tratar el conjunto del rostro, ahora que hablamos del rostro, que tratar una arruga en concreto. Es decir, muchas veces me vienen pacientes que tienen pequeñas, es una diferencia también cuando va a una clínica, a un centro de estética, vienen para quitarse unas arrugas y resulta que esa paciente tiene unas queratosis, que son lesiones, queratosis actínicas, queratosis seborreica, son lesiones que algunas veces se puede identificar porque son como manchas, pero están sobrelevadas, son rugosas. Algunas de ellas pueden ser lesiones que con el tiempo pueden malignizarse con el tiempo. Entonces, yo intento ir al paciente, ganarme al paciente diciéndole, ofreciéndole tratamientos que le pueden venir bien para su salud dermatológica, como Sí. quitar lesiones posiblemente premalignas, diciéndole que le va a venir bien para estar más guapo, que al final es lo que nos trae. Yo he hecho dejar de fumar a muchísimos pacientes que han estado casi que parecen tuberculosos de cómo tosían y no le daba igual, pero cuando yo le he dicho que el tratamiento que le hago le va a venir mejor a su piel si deja de fumar, por eso lo ha dejado. Es curioso. Sí. Es curioso la Pero yo se lo he hecho importancia que alguna se vez le y da. mentido, o mentido, no he mentido, sino al final he promocionado la salud, aunque sea a través de la belleza. No nos da igual morirnos, pero queremos morirnos jóvenes. Cada vez más Cada vez más. Creo que sí. nos cuesta envejecer. Nos cuesta envejecer porque la sociedad nos vende que tenemos que estar bien,
y desgraciadamente, y hay estudios que lo demuestran, la belleza y la juventud tiene beneficios sociales. Tiene mejor amigo si eres más guapo. Beneficios laborales. Laborales. Y beneficios incluso a la hora de encontrar pareja. Porque aparte, en nuestro código genético, en nuestro cerebro, nosotros buscamos a alguien que sea bello porque identificamos la belleza con la bondad. Y sobre todo con que es bueno y con que es sano. Este está sano. Aunque no lo tenga por qué ser, estar. Es muy curioso. Y vamos a recordar también una charla que ofreció el doctor Benzaquén recientemente sobre envejecimiento saludable. No sé si tenemos por ahí imágenes de esa conferencia ofrecida, si no me equivoco, en el ámbito cultural del Corte Inglés. Correcto. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo. Bueno, esto fue la presentación primero, que la presentó, yo quería que la presentase alguien que conociese. Ella se ha presentado como paciente de nuestra clínica, pero además es una de las, ella es la de la izquierda, es Lola Fenet, ella es encargada de comunicación en la Universidad de Málaga. Yo quería darle un sentido también serio. Y por eso, pues, relacionado también con la universidad, aparte de que alguien que creía en la medicina estética y que contase su experiencia. Y después habló su experiencia de una manera muy resumida, y yo lo que estuvimos hablando son, de una manera, intentar hacerlo lo más amena posible, intentar darle un toque diferente, como queremos darle a nuestros tratamientos en nuestras clínicas, de explicar cómo podemos ayudar a prevenir el envejecimiento, o cómo, de otra manera dicha, cómo envejecer mejor. ¿Qué pautas nos darías tú para las personas que estén en casa o para los que estamos aquí, por ejemplo, en plato? ¿Cómo podemos envejecer mejor, cuidar nuestra piel para llegar a tu consulta, por ejemplo, con el menor número de daños posible? Primero, lo que le decimos y le intento convencer a los pacientes es que el anti-aging, que es como se dice en inglés, el anti-envejecimiento, es promocionar la belleza desde dentro hacia afuera, ¿vale? O sea, el anti-envejecer, el prevenir el envejecimiento, ya no hablamos de la piel, hablamos, o sea, teóricamente, si hacemos un anti-envejecimiento general, no tendremos, solo tendremos bien la piel, tendremos bien el hígado y el corazón, que es importante. Obviamente, los tratamientos que hacemos el día a día nosotros es solo el externo, ¿vale? ¿Cómo se conjuga? Pues yo, está demostrado, como te decía antes, que el sentirte bien por dentro ayuda a estar bien por fuera. Y si te ves bien por fuera, que es allí es donde ayudo yo, si te ves bien por fuera, ayuda a sentirte bien por dentro. Y en ese sentido hablamos todo lo que se puede hacer para llegar lo más tarde posible a nuestras clínicas, ¿vale? La alimentación, obviamente, y estuvimos ahí una hora. La alimentación se refleja en la piel, que eso, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Sí, hay alimentos además que consideramos, le llamamos alimentos dermosaludables, no solo saludables, sino dermosaludables. Los frutos rojos. Correcto, porque son muy ricos, por ejemplo, en vitamina C, concretamente la uva roja, además muy rica en resveratrol. Es que está todo muy relacionado. Casi todo lo que es dermosaludable también es saludable para el resto del cuerpo. Los berros, la hierba de berros, todo lo que es rico en omega 3 ayuda mucho a la regeneración celular de la piel, pero es que lo que ayuda a la regeneración celular también, como el omega 3, ayuda a prevenir el infarto de miocardio. Está todo muy relacionado. La mayoría de los alimentos dermosaludables son también anticancerígenos. Hablamos de cómo utilizar una dieta variada, hablamos de que también dentro de la alimentación pues tenemos que controlar nuestro peso, y que para no engordar no es que hay que comer menos, sino que hay que comer mejor. ¿Vale? Vemos que estamos en el mismo, en el mismo sincronía. En fin, podemos hablar de la alimentación muchísimo. Dentro de la alimentación me gusta hablar de, yo hablo del agua como el oro incoloro, hay muchos tipos de oro, ¿no? El oro negro, el oro verde, el oro incoloro sería el agua. Hay que estar hidratado. Hidratado, hay que tomar 2 litros al menos, como mínimo al día,
porque es el mejor detox, el mejor desoxificante, la mejor manera de eliminar las toxinas. Estamos hartos de tomar, de ir a farmacia para tomar drenantes y estimulantes del drenaje de las toxinas, y resulta que después no tomamos agua, que es lo más fácil, lo más barato y necesario para que todo aquello, todo lo demás que estoy diciendo funcione, si no, no funciona. Ahora vamos a hablar precisamente de los efectos del alcoholismo en la salud. Precisamente el alcohol es muy dañino para la piel, igual que el tabaco o igual, por ejemplo, que le ha que ingerir mucho azúcar o mucha grasa. Vale, si te soy sincero, el alcohol para la piel, estamos hablando de una manera, en tomar dos copas de vino al día no es malo para la piel. Y creo que no es malo para la salud. No. Otra cosa es cuando no sabemos ese pasar exceso de dos. Es lo que se pasa. Claro, de dos copas a dos botellas. En cambio, el tabaco, dos cigarros ya sí son malos para la salud y para la piel es, vamos, veneno concentrado, por ejemplo. La polución, pero también hay determinados, por ejemplo, determinados cosméticos, determinados activos, como por ejemplo la vitamina E y la vitamina C. Esos activos debemos buscarlos en los componentes de nuestras, de las cremas, de los serums que nos pongamos, cuando estamos en un ambiente muy, con mucha contaminación. Por ejemplo, ahora en Madrid que hay un aviso de contaminación en el aire, que hay muchísima polución, que hay incluso restricciones de tráfico, ¿no? Sí. En unas condiciones así, si tú vives en una ciudad con mucha polución, busca cremas que tengan vitamina C. Vitamina C y vitamina E ayuda a mitigar mucho el daño que produce, sobre todo las partículas de diésel y de ozono, que son de las más nocivas para la piel. Ahora estamos hablando de la piel. Eso se mitiga muchísimo, esa oxidación que se recibe la piel por estos contaminantes con estos activos, ¿vale? Y después hablamos de muchos hábitos diarios que en esta charla no, pero la anterior que organizamos en el Hotel Málaga Palacio, en nuestro famoso barrio de nuestro amigo Jorge González, pues allí quise hablar de hábitos domésticos y trajimos a Silvia Tortosa, ¿sí?, que es amiga mía, es paciente de nuestra clínica, por ejemplo, y habló, porque ella tiene un canal de YouTube de todo este tema, y quería que lo hablase ella. Por ejemplo, hay pequeños hábitos tan fáciles para poder evitar que no envejezcamos y que no lo sabemos. Las bolsas oculares, sí, eso que nos da tanto aspecto de cansancio, lo podemos tratar, pero podemos retrasar la aparición. Para ello, lo mejor sería evitar frotarnos los ojos. Fíjate. Pero si nos frotamos, en vez de frotarnos en el ojo, nos frotamos aquí, por ejemplo, en esta zona, vamos a evitar en gran parte la aparición de la bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la bolsa? Por ponerte un ejemplo. Porque lo se que descuelga. Tenemos, no, la bolsa del párpado inferior es grasita, que tenemos detrás del ojo y que si estamos todo el rato presionándolo, al final lo que hacemos es que se hernie por la zona más fácil que encuentra la grasa para escapar de la presión. Entonces, si en vez de frotarnos de esta manera, no nos frotamos, sería lo mejor, o nos frotamos aquí, prevenimos muchísimo o retrasamos la aparición de la bolsa. Hay unas arrugas en la frente que se llaman arrugas de sueño, que no son las arrugas famosas horizontales, sí, que es son una arrugas así. Esas arrugas que aparecen verticales, sí, aquí muchas veces bien, bien marcadas, esas se llaman arrugas de sueño porque aparecen durante el sueño. Suele pasar porque dormimos de lado y siempre del mismo lado. Simplemente si o dormimos boca arriba o dormimos de lado alternando el día o las horas, damos tiempo a que nuestra piel se regenere y no esté durante 8 horas o 6, como uno decía con nosotros, recibiendo ese castigo en una zona sola. Hay miles. Yo hablo muchas veces, hay unos dispositivos que se pueden comprar incluso por internet, en los cuales te puedes colgar boca abajo 3 o 5 minutos al día. Está demostrado que ayuda mucho a luchar contra el efecto de algo de lo cual no nos podemos librar, que es el efecto de la gravedad. Sí. ¿Vale? Todo lo que es el descolgamiento, la flacidez. Pues dándole un descanso de 5 o 10 minutos cada cierto tiempo con estos dispositivos, lo paliamos muchísimo, por ejemplo.
Pues nos parece muy interesante, no sé ustedes en casa, pero yo me estoy quedando con la boca abierta y a partir de ahora nada, hacerse así en el ojo o a no tocarse, que es todavía mejor. Abraham Benzaquén, muchísimas gracias. Si alguien tiene dudas, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, tenemos clínicas en Madrid, en Marbella, pero fundamentalmente nuestra central está en Málaga, en el centro de Málaga, detrás del mercado Trazanas. Se llama Clínicas Benzaquén. Y bueno, tenemos redes sociales, página web, tenemos todos los sistemas para poder consultarnos cualquier duda que tengan vuestros oyentes. Pues muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer aprender tanto sobre medicina estética, sobre nuestra piel y sobre todo cómo envejecer bien por fuera para sentirnos bien por dentro, que también es muy importante. Correcto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema y se lo decimos al principio. Esta semana, bueno, exactamente, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Málaga acoge un congreso mundial de expertos de pediatría que están trabajando, luchando por crear una vacuna que pues libre sobre todo a los pequeños de la bronquiolitis. La bronquiolitis, ustedes saben que está formado por un virus, no tiene un tratamiento, requiere hospitalización sobre todo en el caso de los bebés y puede tener efectos secundarios durante los primeros años de vida. También es una enfermedad que puede ser peligrosa para las personas mayores y para las personas que tengan un sistema inmunológico debilitado, como es el caso de los trasplantados. ¿Quién nos ha contado todo esto que estamos diciendo? Pues precisamente la coordinadora de este congreso que se está celebrando en el Palacio, en el Cine Albéniz, en calle Alcazabilla, y que es Asunción Mejías. Asunción Mejías es una de esas malagueñas que deberían ser famosas en nuestra ciudad, porque es, ¿cómo les diría yo? Pues es un orgullo para esta ciudad. Es licenciada en medicina hizo medicina en la Universidad de Málaga, después hizo la especialidad de pediatría en Madrid y de allí dio el salto, cruzó el charco y se marchó con una beca a investigar a Estados Unidos. Desde entonces desarrolla su labor allí, está considerada como una de las mayores expertas mundiales en la investigación de la bronquiolitis, trabajando directamente con alguna de las organizaciones, hospitales y expertos más importantes del mundo. Es el líder en su sector de investigación y además es una malagueña de pro que se ha traído a todos esos expertos a Málaga para que Málaga sea durante todos estos días centro de referencia mundial de la investigación de la bronquiolitis, que puede ayudar a salvar muchísimas vidas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque aquí en países del primer mundo son enfermedades que están controladas, que se les requiere hospitalización y está todo muy controlado, pero en países en vías de desarrollo y en países del tercer mundo pues es una causa de muerte, ya les digo, segunda causa de muerte mundial en los niños por detrás de la malaria. Nosotros hemos ido al Cine Albéniz a hablar con ella, a conocerla, a que nos cuente su trabajo, a que nos cuente pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden obtener esa vacuna? Que además de una vacuna, debe ser una vacuna accesible a los países en vías de desarrollo, con lo cual tiene que ser barata. Y bueno, pues que nos cuente también un poco sobre su carrera y cómo ha llegado pues desde Málaga a ser una referente mundial en la investigación médica. Asunción Mejías, pediatra malagueña, investigadora y bueno, ya casi residente en Estados Unidos de América. Con acento malagueño, donde estás llevando a cabo investigaciones punteras sobre lo que conocemos popularmente como la bronquiolitis o el virus que causa la bronquiolitis. Cuéntanos un poco, porque además eres coordinadora del congreso que se está celebrando estos días en Málaga. Eso es. Cuéntanos qué es lo que te has traído hasta aquí. Primero vamos a contar un poquito sobre lo que es el virus y la bronquiolitis. Pues este virus se llama virus respiratorio sincitial y es un virus muy prevalente. Entonces causa en el bebé pequeño, causa bronquiolitis y de hecho es la primera causa de hospitalización en España, en Estados Unidos, en todo el mundo.
Pero el problema no solo es eso, porque aquí por lo menos podemos hospitalizar a los niños. Es que en los países en vías de desarrollo es la segunda causa de mortalidad infantil. Primero, es muy desconocida. Es muy desconocida. La primera es la malaria y el segundo el VRS, el patógeno que más niños mata a nivel mundial en niños menores de un año. Es un virus muy prevalente y los adultos también nos infectamos, y en el anciano también puede producir cuadros similares graves a los del niño pequeño porque su sistema inmune está más debilitado. Y el problema es que no tenemos una vacuna ni un tratamiento específico. Cuando el bebé se pone mal, lo que hacemos es hospitalizarlo, succión, le damos líquidos intravenosos, pues no pueden comer y un poco esperamos que se cure. Lo que las mamás dicen, hay otro virus. Pues muchos de estos virus son este virus, que puede ser bastante más grave. Entonces, cuando se ha estudiado que además de causar tanta hospitalización se asocia a mortalidad, la Organización Mundial de la Salud ha puesto como prioridad número uno desarrollar una vacuna. Entonces, ahora hay mucha inversión y mucho esfuerzo en desarrollar también vacunas y antivirales. Entonces, por eso hemos hecho esta reunión aquí en Málaga, hemos traído los mejores ponentes, los panel de expertos a nivel mundial. Hay personas de más de 30 países, está el CDC, está la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la EMA, la Fundación Gates. Y los hemos agrupado aquí, los hemos reunido aquí a ver si podemos avanzar en el conocimiento para acelerar el desarrollo de una vacuna y poder proteger a estos bebés. Aquí, en España, pero también en los países en vías de desarrollo. Muchas veces, además, esas vacunas, uno de los grandes retos es que sean asequibles para los países en vías de desarrollo. Claro, por eso la Fundación Gates está también muy, muy metida en estos proyectos y empujando, porque quieren que desarrollemos una vacuna que sea accesible, que sea barata, que funcione. Claro, esto tiene muchos retos. Sí. Y pues estamos intentando poner todas las mentes pensantes, los grandes popes, los grandes científicos, para ver si podemos avanzar en el desarrollo de esto. ¿Y cómo ha sido eso de traérselos a Málaga? ¿Cuánto tiempo lleva detrás el montar un congreso como este con expertos de todo el mundo? Pues me propusieron organizarlo y querían hacerlo en Ámsterdam. Yo soy malagueña. Pues para hacerlo en Ámsterdam. Y en Ámsterdam en noviembre, pues mejor Málaga. Y entonces empezamos a coordinarlo. Claro, yo tengo aquí también toda mi familia. Y bueno, ellos tienen además una empresa, GM6, que lo han coordinado maravillosamente bien. Y hemos tardado un año, pero claro, no reuniéndonos casi todas las semanas por teléfono, porque estamos en distintos. Mi otra coordinadora es Janet England, que está en Seattle, y además la organización que nos ha ayudado se llama Resvinet, que está en Holanda. Entonces teníamos que hacer teleconferencias casi todas las semanas, porque había que hablar con todos. Todas estas personas están muy ocupadísimas, claro, son claro. Gente muy importante para poder reunirlos, pero bueno, de momento están todos encantados y el congreso está yendo bastante bien. ¿Por qué es tan desconocido la bronquiolitis? ¿Por qué es tan conocido este virus? Bueno, porque como afecta al bebé pequeño, para el pediatra no. Para el pediatra, le habla a un pediatra del VRS o de bronquiolitis y se llevan las manos a la cabeza, porque además ocasiona epidemias invernales y los hospitales se colapsan. Entonces, los pediatras no, los pediatras sabemos perfectamente y... Pero en el adulto, como es una cosa que pasa en el niño, los niños no hacen mucho ruido, las mamás sí lo sufren. Las mamás dicen, ya he tenido la bronquiolitis. Y lo que ocurre también, que es importante comentarlo, sí, que una vez que han tenido un episodio grave de pequeñito, como un 50% van a quedar con secuelas durante los primeros años de vida, con mucha sibilancia, mucho ir al pediatra, aerosoles que no funcionan. Entonces, como que no es un virus que la población adulta, además los niños no votan, que la población adulta haya tenido de momento tanta relevancia. Ahora se está empezando a conocer un poquito más, porque eso, los pacientes también con una inmunidad débil, el paciente trasplantado también puede ocasionar cuadros bastante graves. Me comentabas antes fuera de cámara que igual los adultos, como no tenemos episodios graves, igual tenemos una bronquiolitis y ni siquiera lo sabemos, se lo podemos pegar a los niños. ¿Cómo podemos saber nosotros, ir al médico, porque decir, oye, que yo puedo, igual que sabemos que podemos tener la gripe o que podemos tener un virus gástrico, igual podemos tener una bronquiolitis y no lo sabemos, y se la podemos claro, pasar pues a los abuelos o a los peques? Claro, esto diagnosticarlo no es complicado. Hay unas pruebas, unos swabs, unas torundas que en 20 minutos tienen el diagnóstico. Funciona mucho mejor para los niños que para los adultos, porque los bebés tienen más virus que los adultos. El adulto en general no desarrolla cuadro de bronquiolitis, sino más cuadro catarral, como cualquier otro cuadro, dolor de garganta, rinorrea, secreciones. Entonces, si esto ocurre, si hay bebés pequeños en la familia, es fundamental lavado de manos, fundamental, porque además estos virus, aparte, se transmiten por las secreciones,
y viven en la superficie más de 30 minutos, con lo cual si toca y después toca al bebé, se lo lleva al ojito y se lo autoinocula. Entonces, hoy por hoy, la prevención para evitar la transmisión es muy sencilla. Lavado de manos es que es fundamental, y en los hermanitos intentar, si están tosiendo, que no se acerquen mucho. Es lo que tenemos hoy por hoy, por eso, claro, es importante universalizar una vacuna. Y va a haber vacunas para las diferentes poblaciones, Diana. También incluso se está pensando vacunar a los hermanitos para que así proteger al bebé. Exactamente, claro. Eso es inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, qué nombre tan curioso. Se llama así, inmunidad de rebaño. Bueno, yo he hecho la traducción simultánea, herd immunity, pero... Bueno, eso te quería yo preguntar. ¿Cómo es el viaje de una malagueña hasta llegar a ser investigadora en un centro de referencia en Estados Unidos? Bueno, pues es que yo siempre fui bastante inquieta. Y yo hice aquí la carrera, en Málaga. De hecho, me acaban de hacer profesora también visitante de la UMA. Y después hice la residencia en Madrid. Entonces, cuando estaba acabando la residencia, una de mis adjuntas me dijo, ¿y tú quieres hacer investigación en Estados Unidos? Digo, pues sí, vale. Sí. Entonces, mandé una beca a la Sociedad Española de Pediatría y me la dieron. Y era para 9 meses, pero claro, cuando llegué y el primer experimento que hice me funcionó y me gustó tanto, claro, después tuve que volver a examinarme de todo porque no te lo convalidan, pero a mí me mereció la pena. Hay mucha diferencia, supongo, ¿no? Entre, sí, es un sistema. Son dos planetas diferentes en cuanto a investigación o la forma de investigar. Claro, en España hay muchísimo talento, muchísimo, porque además vienen muchos residentes, claro, como nos conocen, vienen a rotar al hospital, pero yo creo que hay que enseñarnos desde el principio que podemos hacerlo y algunas de las herramientas, que es lo que no nos enseñan. Pero el talento lo tenemos. Entonces, el sistema es diferente, claro, que ya allí financieramente tienen mucho más soporte económico y es un sistema muy eficiente. Aquí es un poco más diferente también por los recursos, pero no por falta de talento, para luego, nada. Aquí los recursos suelen ser públicos. Y tú hablabas, por ejemplo, de la Fundación Gates, que es la fundación, si no me equivoco, de Bill y Melinda Gates, eso es. Que son los fundadores de... Bueno, de Microsoft. De Microsoft. Sí. Y son un... La pareja, yo creo que es un de los más ricos del mundo. Sí, bueno, ahora está el de Zara. Ahora está el de Zara primero, pero siguen siendo muy, muy ricos, pero ellos se han puesto como meta destinar gran parte de su fortuna a ayudar. Aquí, precisamente, Amancio Ortega está haciendo donaciones al sistema sanitario y, sin embargo, se le está criticando. Hay una cultura diferente en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es difícil, pero yo creo que se puede y yo estoy orgullosa porque todos estos rotantes que vienen, yo creo que vuelven con otra visión y lo que los españoles tenemos que darnos cuenta es que el mundo es más grande que España. Ya es todo global, no te puedes quedar aquí, tienes que saber hablar inglés, si no, es que no vas a poder avanzar, da igual lo que hagas. Entonces eso es fundamental, desde pequeñitos hay que educarnos. Y eso es mérito de mi madre. De hecho, las conferencias aquí son en inglés. Estos son todo en inglés. Mi madre, desde que tenía 11 años, me mandó a Inglaterra. O me ponía profesores. Entonces, yo cuando fui a Estados Unidos, no sabía hablar un inglés perfecto, pero no tenía miedo. Me manejaba. Y eso lo noto. Ahora también, cuando van los rotantes, he notado mucho la transición. Porque yo llevo ya allí 17 años. Entonces, antes, cuando llegaban, eran un poco más a trompicones. Sí. Y ahora, muchísimo más fluido. Y por eso yo creo que los españoles hay que animarlos a que salgan, que se formen, que vuelvan, que volvamos. Y el talento lo tenemos. ¿Tú aspiras a volver? Yo sí. No sé cuándo, pero sí. Pues nosotros te esperamos por Málaga. Un placer enorme, Asunción. Muchísimas gracias. Es un orgullo como malagueño. Y no somos amigos de tu madre. Un orgullo como malagueños, pues tenerte aquí con nosotros y que te hayas traído pues a expertos mundiales para ayudar a los niños. No, y Málaga también no es una ciudad, se conoce, pero no es tan conocida internacionalmente. No. Y al venir gente de 30 países y las cabezas pensantes y la industria está aquí, hay muchísima gente de la industria, yo creo que va a tener, espero que tenga repercusión en el futuro. Y además es un lugar que enamora. Sobre todo cuando la gente se sorprende mucho, sobre todo cuando lo conocen. Bueno, y además ha dejado de llover. No llueve todo el año, llueve el día que empezáis. Pero bueno, vino el alcalde ayer a dar la recepción de bienvenida y decía, bueno, yo no voy a decir que no llueva, porque es que llevamos 3 meses y digo, no, tienes razón, pero que llueva la semana que viene.
Es decir, nunca llueve a gusto de todos, claro. Es así. La verdad es que aquí hace mucha falta el agua, pero bueno, tenemos seguro que hay un ratito de sol para que todos los científicos que están aquí y ya ha salido, ya que puedan disfrutar de la ciudad, además pues de eso, de aprender en el Teatro Albéniz hasta el 1 de diciembre, que estáis pues intentando encontrar una solución pues a la segunda causa de muerte en niños en el mundo, ni más ni menos. Efectivamente. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Pues un orgullo para la ciudad contar con malagueños, con investigadores como Asunción Mejías. Nos vamos a ir rápidamente a nuestros siguientes invitados. Les decíamos, vamos a hablar de los efectos del alcoholismo en la salud y lo vamos a hacer con el presidente de AREA, que es una de las asociaciones más conocidas en la lucha contra el alcoholismo, que es José Francisco Pallín, que lo tenemos aquí, y con una de sus psicólogas, que es Paloma Palma. Muchísimas gracias a los dos. A ti, por llamarnos. ¿Qué efectos tiene el alcoholismo sobre la salud? Es un efecto brutal, ¿no? Sí, en todos los aspectos, vaya. Y ya no solo físico, sino psíquico también. El alcohol va acompañado de depresión, pues también trata de bipolaridad, brotes psicóticos, etcétera, ¿no? Ya hoy día, como decimos nosotros, nuestra asociación no solo se habla de alcoholismo, se habla de politoxicomanía y aparte enfermedades mentales también, ¿no? Porque va todo acompañado, una cosa de otra. Pues se suele venir acompañado también. Depende del consumo que haya tenido la persona, el tiempo también. ¿Qué hacéis exactamente en AREA? ¿Qué trabajo hacéis? Pues en AREA lo que consiste en pues, la rehabilitación de la persona alcohólica o drogodependiente, que es lo que tenemos hoy día. Porque como he dicho antes, enfermedades mentales también. Y hoy pues en un 60 o un 70% es politoxicomanía lo que hay ahí. Ya no se habla de alcohol, se habla de alcohol, heroína, cocaína, anfetamina, en fin, de todo eso. Y aparte de eso, pues trabajamos con la familia. Porque claro, el alcoholismo, la drogodependencia es una enfermedad que no solo es para el enfermo, sino es para la familia, una familia enferma. ¿Vale? ¿Qué transmitimos nosotros con nuestra enfermedad? Pues transmitimos miedos, codependencia, sentido de culpabilidad, resentimiento. Depende del alcoholismo de cada persona. Hay alcoholismo de mucha duración, de 20, 30 años, daño psíquico, daño físico. Pues tratamos a la familia. Ella se encarga de este aspecto de la familia. Ella, pues aparte de moderar terapias de alcohólicos también, o alcohólicas, también pasa consultas familiares. Ella es voluntaria y yo le agradezco mucho a Paloma la labor que está haciendo nuestra asociación, porque es de agradecer, tenemos pues alrededor de 300 familiares y no tenemos psicólogo para la familia. Es cierto que nosotros somos un centro de tratamiento ambulatorio, acreditado y subvencionado por la Junta de Andalucía, pero claro, tenemos 400 pacientes y una psicóloga que es 40 horas al mes, entonces como tú comprenderás, no damos abasto. Gracias a ella y a dos compañeros más voluntarios que trabajan en la asociación, pues damos abasto con lo que es la familia. Y en este aspecto pues se está haciendo una gran labor con las familias, porque nosotros decimos que el problema es nuestro, nosotros vamos, cogemos las terapias, vamos saliendo adelante, pero a la familia le cuesta mucho trabajo. Paloma, ¿el alcohol puede destrozar un hogar, una familia? Totalmente. El alcohol, como ha dicho Pepe, daña tanto a nivel físico, desde bueno, daño neuronal, hepático, cáncer de colon. Puede dañar muchas partes del cuerpo, que es yo diría que hasta lo menos importante, porque a nivel de psicológico te destroza a nivel laboral, a nivel familiar, relaciones sociales, te vas aislando cada vez más. El deseo de beber, de consumir, llega un momento que se apodera de ti, que es cuando ya pasas la línea. Y ya, pues digamos, se apodera de ti la enfermedad de alcoholismo, sin darte cuenta, a lo largo de muchos años. Entonces, ahí ya tu prioridad es beber en la copa, beber, y ya ni obligaciones ni consecuencias negativas, que hay mucha gente que dice, bueno, pero a pesar de las consecuencias tan negativas que está viviendo, ¿cómo sigue bebiendo? Bueno, porque es una enfermedad y está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como tal. Y tiene degeneración a nivel fisiológico, cognitivo, conductual. Toca toda. Cuando eso pasa en una familia,
Supongo que quienes se ven más afectados, supongo que los que están más cerca, los hijos, la pareja, los padres, ¿qué pueden hacer para reaccionar ante una situación así? Porque muchas veces el enfermo es el último que reacciona. ¿Qué pueden hacer los familiares que están al lado, las personas que le quieren, que le muestren el camino a seguir o que le puedan ayudar lo máximo posible para que pida ayuda? Que al final el primer paso realmente importante es reconocer el problema para poder empezar a solucionarlo. ¿Cómo puede ayudar la familia en eso? Pues lo primero que tiene que hacer cuando ya, porque es verdad que el adicto es el último que se entera o el último que ve que algo va mal. O sea, sabe que no está viviendo muy feliz, pero él mismo se autoconvence de que es una época, una mala racha, mañana lo dejo, como el que va a empezar una dieta o algo así. Entonces los de fuera sí se dan cuenta de que esto ya no es normal, de que ya miente, de que ya esconde bebida, no se acuerda de las cosas, hay muchos síntomas por los que se puede dar uno cuenta. Ir a una asociación de rehabilitación de alcohólicos o de droga en general y pedir ayuda allí. Porque la familia, independientemente de que el adicto se quiera rehabilitar o no, o quiera se dé cuenta o no de que está enfermo, la familia ya está, digamos, cuando se da cuenta de esas cosas, ya está tocando también su enfermedad particular que se llama codependencia, sí, que es la hipervigilancia que desarrollan por el mismo miedo a vendrá bebido, no vendrá bebido, está contento, no está contento, dependen de esa persona. Entonces dejan de focalizar, claro, dejan de focalizar la vida en ellos mismos, ya focalizan en la persona. Están contrayendo ya otra enfermedad ellos, por lo cual necesitan ir a una asociación para pedir ayuda, para orientarse sobre todo también. Y van a sus terapias y... Sí, yo si me permite, la familia, pues yo atiendo a la familia cuando llega. Ellos vienen a curar al enfermo, claro. Ellos vienen a curar al alcohólico, o a su hijo, a su hija, a su marido, a quien sea. Y hay que explicarle que no vienen a curar a nadie. Ellos vienen a curarse ellos. Entonces tienes que cambiarle el disco. Ellos vienen con una manera de arreglar problemas y le tienes que decir que no, mire usted... Usted padece la enfermedad emocional, que es lo que transmitimos nosotros. Entonces usted se tiene que trabajar los resentimientos, los miedos, el sentido de culpabilidad, la codependencia. ¿Por qué? Porque si usted padece eso, no puede ayudar al alcohólico. Entonces ya empezamos por ahí, a separar a la familia del alcohólico. La familia tiene su tratamiento y nosotros tenemos el nuestro. Allí tenemos terapia de padres y madres, de esposas que los maridos no vienen, la charla familiar informativa. Esto va independiente. Una vez que la familia le hacemos ver qué enfermedad es la que tiene enfrente y cómo se le ayuda a ella, porque tienen que estar informados, porque tú no me puedes ayudar a mí desde los resentimientos, imposible que me ayude. Entonces, te tengo que trabajar los resentimientos para que tú me puedas ayudar en un momento dado. Eso ya sí se encarga la asociación de hacerlo. Por eso digo que vienen equivocados en ese aspecto. Por eso no solo ayudamos al alcohólico, sino a la familia. Yo siempre digo que si no sacamos al alcohólico, que saquemos a alguien. Claro. ¿Vale? Si el alcohólico, allí hay, bueno, madres y esposas que vienen ya de tiempo, que llevan haciendo terapia, y el marido sigue bebiendo, o su hijo sigue bebiendo. ¿Pero qué hemos ganado con estas personas? Pues los miedos, que esos recetas. Que al menos se hagan, claro, dueña de su vida y sin poderes. Las depresiones que padecen, pues ya se las rebajamos, como yo digo muchas veces, ya se van a tomarse su churrito a Cazaranda, salen a la calle, no están esperando a ver cómo viene esta persona, con los miedos, ya duermen, se acuestan por la noche, no están a base de ansiolíticos, como yo digo muchas veces, antes se vivía el paleolítico, el neolítico, y hoy vivimos en el ansiolítico, ¿no? Es raro quien no tome pastillas, ¿no?, en ese aspecto, y la familia viene muy deteriorada, ¿no? Entonces la familia quizá necesita más ayuda que nosotros, porque nosotros, al fin y al cabo, empezamos nuestra rehabilitación y vamos maravilloso. Pero la familia, quitarle esos miedos y esos resentimientos de tantos años de alcoholismo, ya depende de cada familia también. Aquí nadie es igual que nadie. Si ha habido daño psíquico o daño físico, eso depende ya de la familia hasta donde haya llegado, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, tiene un trabajo mayor. De hecho, hay personas que llevan 20 años haciendo rehabilitación y todavía viven con los miedos. Y no se fijan del marido, dice, yo de este no me fijo, Pepe, tú míramelo que este era la primera de cambio. Y es cierto, pues puede venir cualquier compañero después de 20 años y decir, me llamo Pepe y he recaído. Así que esta enfermedad es de por vida, se para pero no se cura, como decimos nosotros, ¿vale? Y tenemos que estar siempre pendiente a la mente adictiva. Tú podrás tomarte una copa, yo no.
Yo ya eso lo acepté y yo la única limitación que tengo en la vida es que no me puedo tomar una copa, por lo demás puedo tener las libertades que tú tengas. Pero en ese aspecto lo tengo muy claro. Y no digo, no me pruebo, ¿no? Como decimos nosotros, porque no me interesa, no quiero. ¿Para qué? Y nada, no me sirve para nada. Es más, yo voy a cenar a cualquier sitio y cuando digo voy a tirar la caza por la ventana, pido mi botella de agua y digo, una Fanta de naranja. Y se ríen muchas veces, ¿no? Pues en una ocasión me pasó una anécdota en un restaurante de estos de los que te ponen la botella de tinto por si pican, ¿no? Claro, y yo le digo al hombre, me pone usted una botella de agua y una Fanta de naranja. ¿De qué vamos a tirar la caza por la ventana, no? Y digo, no, es que tengo una promesa. Se ve que el hombre se lo estuvo pensando y viene después y me dice, ¿eso que me dice usted, eso de la promesa? Y digo, no, menos que soy alcohólico. Y dice, ¿usted perdone? Y digo, no, yo tengo que perdonar nada. Y el hombre dice, es que bebía también un poquito, era dueño, ya unos 30 y tantos años este hombre, y bebía. No, porque yo también puedo tener problemas de tarjeta. Digo, mira, si quieres ir por allí, pásate por la CCC y te explico lo que tú quieras. ¿Hay veces miedo a ese dar el paso? O sea, cuando tú te muestras como esta anécdota, ¿no? Decir abiertamente, soy alcohólico, que eso es un paso que yo creo que también es muy difícil. Porque una cosa además es reconocerlo en privado, ir a una asociación, y otra cosa es hablar públicamente. Es cierto. Del tema, es como otro paso más, un enorme paso el aceptarlo públicamente. Ayuda a que los demás, a que otras personas que a lo mejor no te conocen de nada den también ese paso y reconozcan el problema. Sí, públicamente. Bueno, no públicamente o privadamente, pero que exactamente, sí. Que se lo reconozca, que es lo importante, y en el núcleo familiar. Eso es importantísimo. Y que lo sepa la familia. Yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? O voy a un pleno del ayuntamiento o voy donde me encarte, ¿no? Yo no tengo prejuicios en ese aspecto ni a mí me importa nada, ¿no? Yo, eso fue una etapa de mi vida, que eso ya pasó. No tengo nada que ver con aquel Pepe, ¿vale? Que se equivocaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Pero yo tengo mi vida y yo tengo un hijo ahora que cuando yo dejé de bebé tenía 4 años, ahora tiene 21, que estudia Derecho y Ciencias Políticas en Granada. Yo me siento orgulloso de ese padre, me siento orgulloso de mi hijo y como tú comprenderás, más felicidad que eso no se puede tener. Pues no, y la satisfacción de saber que ahora eres tú el dueño de tu vida, pues, y no la botella. Siempre, siempre. Yo ahora mando en mí. Pero no solo yo, es que no manda nadie en mí. No hay persona que mande en mí. De hecho, he tenido varias relaciones en mi vida, se han acabado, sigo viviendo y yo lo que quiero es ser sincero conmigo. Porque a nosotros nos enseña allí, dice, ¿te mueve el sincero deseo de dejar de beber? Uno de los puntos del programa. Yo, claro que me mueve el sincero deseo de dejar de beber y de ser mejor persona y de ser un poquito más humilde, más tolerante, más comprensivo, más cariñoso. Eso es lo que practicamos en esta asociación. Esto no es una asociación al uso, ni aquí obligamos a nadie. Aquí se habla desde los valores. Una vez que se deja de beber, se trabajan los valores de la persona. Porque un alcohólico seco, como decimos nosotros allí, es la persona que no bebe, pero no vive y está amargada. Entonces yo no quiero ser amargado, yo tengo mis motivaciones y mis ilusiones. Y más que motivación e ilusión, pues esta mujer que trabaja con nosotros, venir aquí con vosotros, echa este rato, esto para mí es satisfacción. Yo me iba a mi casa contento esta noche. Yo ya hoy lo mío he cumplido. Yo quería decir una cosilla. Venga. Con respecto a lo de la ayuda de la familia, para si nos están viendo familiares y eso, que el ir a buscar ayuda para uno mismo es fundamental, bueno, para no tener la ignorancia que se suele tener la forma de actuar con una persona adicta. Es que es la única forma, además, de ayudar a ese hijo o a esa madre o a ese familiar que le toque, ¿no? A ese el parentesco que sea. Solamente desde esa forma, desde no reforzar la conducta adictiva, que a veces la refuerzan sin darse cuenta. Protegiendo, ocultando, bueno, con la negación, todo eso es muy importante de que se le enseñe allí en las asociaciones de que no lo hagan. Y es verdad que la hipocresía mata. Un catedrático de historia que conozco que precisamente se mató por la hipocresía, ¿vale? La familia trataba de ocultar problemas y después ya pues se deterioró y no se le puso bien. Ahora mismo, de hecho, ahora mismo está en muchísimos medios, en prensa también, una campaña que ha hecho el gobierno para prevenir el alcoholismo en menores de edad, que habla precisamente de esa hipocresía, ¿no? De mi hijo no bebe, mi hijo no toma alcohol, mi hijo no se emborracha. ¿Estamos sufriendo unas mayores tasas de alcoholismo juvenil? ¿Una mayor tasa? Sí. Pues excesiva. ¿Vosotros lo veis? ¿Tenéis adictos cada vez más jóvenes en la asociación? Precisamente esta mañana he estado en el centro del Politécnico de Carranque, ¿sí? Que hemos estado dando una charla allí también.
menores relativamente, ahí ya había ya de eso varias más edades. Mayorcito. Pero sí, el otro día también estuve en un centro de menores también, ¿vale? Que estuvimos dando charlas. Aquí el problema es que yo creo que la prevención, yo siempre digo lo mismo porque es un aspecto que es que o atajamos por ahí o esto no tiene, aparte de que es una sociedad permisiva, está la ley del menor que no se aplica, por cierto, no sé para qué tenemos esa ley si no se aplica, llega una feria de Málaga y vemos niños con 12 o 13 años allí en la calle, con tirados, si no se la han llevado con un coma etílico, pasamos por al lado y nadie hace caso del tema, la misma policía... No, se supone que, es más, los pueblos, mi niño vive en un pueblo y allí lo más que puede decir al niño que vaya, mira que se lo voy a decir a tu padre. Sí, que hay una permisividad que hay que acabar con ella. Pero en general en la sociedad, ¿eh? En la sociedad. Yo creo que otros países de por ahí aplican más el tema ese de la ley del menor, por lo menos se coge a ese niño, se lo lleva a su padre y a su madre, y se le entrega a usted cómo está su hijo. Con 12 años un coma etílico ya no puede ser. Entonces nosotros tenemos que empezar a prevenir a una edad más temprana, con 11 años ya se puede hablar a los niños, lo mismo que se le habla sexualmente en otros aspectos. Hablarle para del alcohol y de sus peligros. Exactamente, hay que hablarle de eso. Yo os invito a que vengáis otro día, porque se nos acaba el tiempo, sí. Pero creo que tenemos mucho que mucho, hablar, mucho. Que hay mucho que mostrar y quiero que, sobre todo antes de irnos, que nos digáis dónde os pueden encontrar. Si hay alguien en casa que cree que conoce a alguien que pueda necesitar ayuda, que tiene un problema, ¿dónde estáis? ¿Qué pueden hacer para dar con vosotros? ¿Es esto? Olivia. Dilo tú si quieres. Bueno, la asociación nuestra está en el Puente de la Esperanza, calle PRI, número 3, primero. Nosotros no solo ayudamos a los alcohólicos, a las familias, digo para los familiares que tengan un problema de alcoholismo o tengan cualquier tipo, que pueden asistir y le ayudaremos a ellos también. A ellos también. Pues ¿vale? Familias afectados en calle Prín, al lado del Puente de la Esperanza. Nosotros nos quedamos con ganas de más, pero se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado tenerlos con vosotros. Ya les digo, yo tendría muchísimo más rato de charla aprendiendo sobre cómo el alcohol afecta a la salud. Seguiremos de todas formas en el próximo programa, será el jueves que viene, que nosotros no hacemos puente, seguimos aquí el jueves día 7 a las 9 de la noche, no se lo pierdan y mientras tanto ya saben, cuídense. La diabetes afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Las pistas para descubrir si sufres diabetes son las siguientes. Más ganas de orinar, poliuria. Este síntoma es especialmente visible durante la noche, nicturia, y puede incluso afectar a nuestra capacidad para descansar. Si usted cree que va al baño más de lo habitual, considere acudir al médico para consultar a qué puede deberse. Más sed. Nuestro cuerpo trata el azúcar mediante su dilución con agua, por lo que cuanto más azúcar tengamos en sangre, más agua necesitaremos. Pérdida de peso. El mal funcionamiento de la insulina obliga a nuestro cuerpo a quemar grasas para producir energía. Es un síntoma característico de la diabetes en la infancia. Cansancio. Gestionar el exceso de azúcar requiere gran cantidad de agua y energía. Lenta cicatrización de las heridas. Incide en un mayor peligro de contaminación e infección. Hormigueo y picores en extremidades. Unos niveles excesivos de azúcar en sangre pueden producir daños leves en los nervios periféricos, lo que se traduce en picor, escozor, hormigueo o entumecimiento de las extremidades. Por último, visión borrosa. En las primeras fases de la enfermedad, se tratará solo de momentos de visión borrosa, como si necesitásemos gafas.